no funciona, pues busca otra manera. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Si os metéis en entrada, vosotros vais a ver ahora mismo vuestras entradas, ¿vale? No sé por qué ayer en la página, en el panel derecho, se deberían poder poner las categorías y las palabras clave, y las etiquetas o palabras clave. Y no se podía, ¿vale? Yo puedo hacer esto. Le dais edición rápida. Una vez que hagáis la entrada y la terminéis, le dais edición rápida y podéis poner aquí la categoría y las etiquetas. Se lo voy a hacer a alguien. ¿A quién se lo hago? Se lo voy a hacer a alguien que no lo tenga hecho. A Ainhoa. Vaya, que me he ido otra vez a usuario. Yo veo aquí los usuarios. ¿Ve? Autores, hay 53, administrador 1 que soy yo. Todo el mundo que se da de alta, yo como veo el correo rápido. Números complejos. También ha hecho Carmen Guerrero, ¿vale? Pues le voy a dar edición rápida, le voy a poner. Números complejos está en Fundación Primero Bachillerato, Matemática 1. Palabras clave de números complejos. Y en Monterroso. Números complejos, ¿qué más? Matemática, ¿no? Primero bachillerato. Matemática sin tilde. ¿Qué más? Números complejos sin tilde. ¿Qué más? No cae. Ciencia, fundación, por ejemplo, ¿vale? Cuanta más ponga mejor, pero tampoco pone cosas que son mentiras. Google sí penaliza mucho las cosas que son mentiras. Antiguamente, cuando empezamos, Google era otra cosa. Había un truco para que Google te indexara alto, que es poner la palabra de la que era la entrada un montón de veces seguida, de la que era la página. Por ejemplo, si era fútbol internacional, tú ponías fútbol internacional dos veces en el texto, pero luego ponías un color de fondo verde, ¿vale? Y letras con el mismo color escritas. Por tanto, las letras no se veían, pero aparecían. Y eso engañaba a Google, porque se creía que la palabra aparecía siete veces, o las veces que tú la escribieras con el mismo color que el fondo. Eso evoluciona un montón. Y a Google no le gusta mucho, le gusta que ponga las cosas una vez o dos veces, pero no 20. Ya no lo engañas así. Antiguamente sí lo engañaba, ya no. Se dieron cuenta rápido. Dijeron, yo, me estás troleando. Venga. Primera cosa.